En 2007, una productora se encargó de llevar Ghost Rider al cine, y ya sabemos cómo resultó eso. Luego, en 2010, la misma productora decidió adaptar una película sobre el videojuego Tekken. Así que pasamos de esto a esto. Has flipado, ¿eh? Bienvenidos a Tekken, un resumen barra review barra video random barra parodia barra no tengo idea qué es esto. En el 2039, Jin Kazama es un domiciliario táctico, en un mundo dominado por varias corporaciones, entre ellas la más importante, Tekken. La regla número 10 del protagonista mamado dice: todo prota debe ser humilde para ganarse el respeto del público deseado, porque la gente ama las historias de superación personal. En uno de sus habituales contrabandeos ninja, mientras le llueve plomo a sus espaldas, consigue entregar un modem wifi de 20.000 gigas a unos tipos que son algo así como una resistencia con el propósito de hallar una manera de combatir a Tekken. Oh, vamos a vencer a Tekken, mi brother. ¿Y cómo? Robamos uno de sus modem wifi para entrar a internet, para luego hackear su sistema de transmisiones. ¡Oh, y éxito asegurado! Spoiler, los llenan de plomo a todos cuando Tekken rastrea el artefacto. Tal vez nuestro Jin sí pensó en lo estúpido del plan, pero necesitaba el dinero para comprar café, la naranja más naranja del mercado y un trozo de chocolate para tener fruity delicioso con su novia. Eso al parecer era más importante que la vida de su progenitora, la señora que lo portó en su vientre por 9 meses. Y le agradeces dejando que le disparen con una bazooka. Jin no sabía que ese tipo es un villano malo o maloso. Mira que pudo dar la orden de que le metieran un balazo y ya está, pero decidió que un misil quedaría más villanesco. Hasta los secuaces se fueron a la puta. Manual del protagonista perfecto. Regla número 9. Todo héroe debe soportar la pérdida de un ser querido. Jin, no puedes tomar venganza uniéndote al torneo de la misma gente que mató a tu jefa. Ellos saben quién eres, tenían tu foto. Obvio sí, esto es una película. Tekken organiza un torneo llamado el Puño de Hierro en donde las corporaciones que dominan el mundo envían a sus mejores luchadores, entre ellos Raven, Eddie Gordo, Sergei Dragunov, Anna y Nina Williams, Christy Monteiro y Miguel Rojo. Por supuesto, Tekken también aporta los suyos, Yoshimitsu y el campeón del torneo Ryan Fury. Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Evidentemente el prota no puede perder en su pelea de selección, pero un poco de dramatismo para hacerlo creíble no estaría mal. Para ganar, tienes que ganar. ¿Viste eso, campeón? Rendirse es de una gallina a plumas locas. Simpson, usted es diabólico. Lo único que le falta al prota en su camino al éxito es un manager. Por suerte, el querido Steve está disponible. Los demás peleadores tienen patrocinadores. Todos menos tú. Yo lo puedo hacer por ti. 20% y no menos. ¡Puta, qué ofertón! Pausemos esto un momento. Si eres fan de la franquicia, te estarás preguntando cómo pasaron de un papucho rubio de 21 años a un calvo cuarentón. Y realmente no estoy seguro. Una respuesta podría ser la que dio el propio creador de la franquicia cuando afirmó públicamente que esta historia no tenía ningún tipo de relación con los juegos, pese a que la película se anunció como una narrativa para los hechos que ocurren luego de Tekken 1 y 2. Por mi parte, le tomo la palabra al creador. Si él dice que la película no tiene nada que ver con los juegos, pues entonces no tiene nada que ver. Al parecer, quien hizo esto cambió cosas a conveniencia para la historia que esperaba contar, lo que incluye una versión adulta y fracasada del propio Steve Fox, un personaje con el cual Jin Kazama tiene una profunda rivalidad en los videojuegos. Aquí esa enemistad se la pasaron por el obelisco. ¿Te gusta el pepino? Los villanos de esta historia son Shang Tsung, Heihachi Mishima. Aquí es un ancianito escuálido, pero en el juego es una especie de maestro Roshi con muchos anabólicos. Además, en el videojuego es un psicópata sádico y excéntrico, pero aquí resulta un cuchito buena gente y respetuoso de la ley. I believe in miracles. Por otro lado, su hijo Kazuya Mishima, en esta película es un hijo de perra con aires de grandeza. Se cree el Tony Stark de las peleas a muerte. En cambio, en los videojuegos es un personaje un tanto ambiguo. En cuanto al aspecto físico, a excepción del bigote, tienen cierto parecido. El ancianito se niega a dejarle el poder a su hijo porque sabe que su ineptitud lo arruinaría todo. Kazuya se comporta como el hijo de papi que se dedica a gastar el dinero de la familia en muchas golfas y kilos de harina mágica. Winning Iron Fist means power and prestige for Tekken, and honor for the Mishima name. So you've said.
Mientras tanto, Jin sigue el manual del protagonista perfecto. La regla número 8 dicta que deben fijarse en la chica guapa del grupo. What's your problem? Sorry, I was just admiring your toes. Necesita novia urgentemente. Iniciando el torneo, un morenazo de fuego con las gafas de Blade llamado Raven le parte la madre a un morenazo de fuego brasileño llamado Eddie Gordo. Y luego es el turno del prota. Debe enfrentarse a Miguel Rojo, el tipo del Zapota. Aparte de apreciar la buena coordinación de las peleas, también aprecié lo mucho que la palabra vamos es una parte crucial en las películas de puñetazos. Bring it on, boy. Come on. También podemos apreciar cómo Steve sabe ganarse el sueldo como manager. That's it, kid. Get up. Yes. Get up, Jay. Shake it up. Get up. Come on, come on. Así que vamos. Si quieres observar a tu oponente, míralo. Si no quieres que te toque, no dejes que te golpee. Verán, el plan de Jin es ganar el torneo. De esta manera podrá saludar a Chansun y romperle el cuello para vengar la muerte de su madre. Un plan brillante, crack. A ver, Jin piensa que el ancianito es el culpable y no sabe que fue Kazuya quien explotó la casa de su jefecita. Did your father ever fight in Iron Fist? Didn't know my father. Well, not uncommon in the Anvil. Eso tuvo que doler. Un reverendo hijo de puta. Por otro lado, el plan de Christie es enseñarle el trasero en una discoteca porque le excitó ver a Jin romper su juguete de madera. Si quiero ser más rápido, debo ser veloz. Me tientas, hagámoslo. ¡Máxima potencia! Pero Christie sabe que es mejor dejarlo esperando. Para mala suerte de Jin, Kazuya reconoce el estilo de pelea de John Kazama y entiende que se trata de su hijo. Por eso envía a dos modelos disfrazadas de ninjas a darle una putiza. Resultan ser Anna y Nina Williams. Pero a esta última, Christy le parte la madre porque le molestó que se le vieran los pezones cada 5 segundos. Como plan B, Kazuya manipula el selector de peleas y enfrenta a Jin contra Yoshimitsu, un samurái mejorado controlado por Tekken. En la película, claro. Según tengo entendido, no es un villano en los videojuegos. No sé mucho sobre el tema, si ustedes lo saben, déjenlo en comentarios. Kazuya decide tomar el control del torneo. Ahí, Mishima se entera de la verdad acerca de Jin, y el ancianito decide crear una distracción. Gracias a eso, Jin gana la pelea contra Yoshimitsu. Hasta el momento no estoy seguro si alguien ha muerto en el torneo, es decir, a muchos los reventaron en serio, pero Kazuya dice que ahora deberán ser a muerte, lo cual significa que entonces antes nadie había muerto y todo eso fue una exageración y... Supongo. Raven arma el desmadre para huir de los guardias armados y el cuchito los ayuda a escapar. En ese momento, Jin se entera de la verdad. Mishima quería salvar al mundo. Su torneo debía ser un medio para frenar el caos en el planeta. Y de alguna manera eso tenía sentido en su cabeza, pero el caso es que el psicópata de su hijo siempre lo arruina todo. En resumen, la madre de Jin era una trabajadora de Tekken. Kazuya le cantó el violinista en tu tejado y la dejó hecha puré. Mishima decidió rescatarla y la ayudó a salir de Tekken. En ese momento, ni él ni Kazuya sabían que estaba embarazada, lo que significa que Jin podría ser el heredero del Imperio Tekken al ser el nieto de Mishima. Kazuya, my son, your father. Jax! En medio de la revelación, los secuaces malvados aparecen y encienden a plomo al pobre Steve Fox. Como todo villano que se respete, no puede ser un tipo malo si antes no supera sus propios límites. En este caso, ordena que ejecuten a Shang Tsung, digo, a su papi. I am Mishima Heihachi. I am Tekken. Heihachi Mishima is dead. Oh, impresionante, puedo sentir el miedo recorriendo mis venas, amigo. Para demostrar que las nuevas reglas van en serio, Ryan Fury, el campeón del puño de hierro, se enfrenta contra Sergei Dragunov, el ruso del sambo. Brother, eso fue diabólico. What? No hug for your old man?
¡La vida es un puñetazo! La regla número 7 del protagonista perfecto indica que todo prota debe sufrir el secuestro de su chica en el clímax de la película. ¡Get off of me! Imagine what I'll do to her if you don't fight. Y la regla número 6 dice que todo prota perfecto debe recibir buenos consejos de algún personaje cercano con aires de sabiduría. En este caso, Raven, el tipo super idéntico al original. You let your anger take control of you. Anger doesn't fuel the fighter's soul, it incinerates it. También la regla número 5 dice que todo prota insuperable debe tener flashbacks reveladores antes de su lucha final, con propósitos dramáticos. Por alguna razón continúa mostrando a esta chica mientras mira angustiosamente a su novio en sus peleas. Ojalá supiera que anda tras el peluche de Christie. Lo cual me lleva a la regla número 4 del manual. Todo prota mamadísimo debe tener más de un romance. Para más referencias, estudie los personajes de Jackie Chan. Este tipo tiene triángulos, cuartetos y quintetos amorosos en cada película. Todo al mejor estilo de un anime aren. En el manual, la regla número 3 dice que cada prota debe tener un boss final con apariencia invencible para que la victoria del prota tenga más relevancia. Añada recuerdos en retrospectiva cuantos vea necesario. Recuerde, nunca son suficientes. Tu oponente tiene debilidades. Encuéntralas, explótalas y golpea. Regla de oro del prota mamado. Una victoria sin ataque llamativo no vale nada. Procure llevarlo al extremo. Por supuesto, si esto no es suficiente, añado un boss final inesperado con muchos giros de tuerca para efecto dramático. Regla número 2 del manual del prota perfecto. Un héroe nunca puede convertirse en una persona vengativa. Joker's not mine. Para terminar, la regla número 1. El prota siempre gana y obtiene a la chica. Where are you gonna go? Esa. Let's go home. Espera, ¿qué? Escuchame una cosa, pedazo de hijo de remil. Calcada concha de tu renegrida. De hijo de una camionada de porón. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Aún sigo sin entender qué pedo con esta tipa. A lo bien, digamos que con un par de billetes más y con un buen director habría tenido un mejor resultado. El argumento no es malo y las peleas tienen su mérito, pero hay cosas que no le hacen justicia al videojuego, sobre todo esos cambios tan extraños en los personajes con toda esa inversión de roles. Realmente no les costaba nada pegarse un poco más a la historia original, supongo que no querían pagar tanto, pero bueno. En cuanto a su aspecto físico hay muchos cambios, desde el bigote de Kazuya hasta el tatuaje de Miguel Rojo. No me pidas que deje de ser hombre. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, pero los otros peleadores parecen haber atracado una tienda de artículos cochinos. Aunque pensándolo bien, sus atuendos originales no son el puritanismo en su máxima expresión. No me malinterpreten, sé que están hechos manteniendo en cierta medida el diseño original. Algunos me gustaron, pero sinceramente pienso que pudieron haber hecho algo mejor. O sea, hablamos de luchadores en una batalla a muerte, donde habrá mucho hueso quebrado, dientes voladores y narices torcidas como la de Owen Wilson. No de las peleas falsas en televisión los fines de semana. Pondré un ejemplo, todos sabemos que las primeras adaptaciones de Superman son más fieles al cómic, en cuanto al diseño de su traje, pero también sabemos que eso parece una licra de yoga. El de Henry Cavill, en cambio, tiene un diseño más realista y maduro en lo que a mí respecta. Para finalizar con Tekken, la mayoría de los actores no fueron los indicados. A muchos de ellos los escogieron por cobrar más barato. Eso es muy triste y demuestra que poca fe le invierten a las películas basadas en videojuegos. Lo que me lleva a decirles que si este video supera los 10.000 likes, haré un video sobre Mortal Kombat 2021. Aunque deben saber algo, si hago un video al respecto, no esperen de mí una opinión 100% favorable sobre ese reboot. En fin, mi nombre es Ad y nos vemos hasta la próxima. Take the Uber, but got where we gone. We hit the spot like we know where to sit. And my whole team in here getting late.